Hola amigas y amigos del canal, pues con el gusto de saludarles hoy martes vamos a hacer un unboxing múltiple, pues para ponernos al tiro para ver qué pasa con esta colección de las miniaturas de los cuentos de Disney. Y bueno, pues espero que les guste mucho, así que comenzamos. Pues sí, amigas y amigos, como ustedes ya bien saben, pues estamos aquí juntando esta colección tan bonita, tan súper chula, que son los cuentos miniatura de Disney. Miren, aquí se los acerco, vean qué cosa. Ya tenemos por ahí el unboxing de estos dos primeros números. Pero bueno, pues mi intención es ir un poquito enseñándoles cómo va la colección, cuáles son los que me estoy saltando porque no estoy haciendo la colección completa, y los que voy adquiriendo, pues más o menos cómo están, igual para que se animen a tenerlos, igual para que vean de qué se trata pues cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Miren, voy a poner estos muchachitos por acá. Ahí mero, que como recordarán, el número uno fue el Rey León y el número dos fue Blancanieves, ¿no? Pero ahora pues vamos a tener, miren, el número 3, el número 4, el número 6, el número 7 y el número 8, porque el número 5 decidí que me lo quiero brincar. Así pues, miren, vamos a poner estos por acá. Déjenme que no den el charolazo tan fuerte ahí por ahí, porque luego se me hace fea la toma, ¿no? Bueno, ahí. Y pues vamos a comenzar. Miren, el número 3, los números, ustedes van a saber en cuál andamos, porque en la parte de atrás, amigas y amigos de México, aquí dice número 3, número 4, número 5. Y bueno, pues tenemos como toda la colección. Algo que me está gustando mucho es que están tratando de que los libritos vengan bien protegidos en un blister de plástico. Bueno, es como una especie de acetato, es como un acrílico muy delgadito. Y traen su tarjetita en donde nos muestra de quién se trata el personaje principal de ese librito que estamos comprando. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto también estas hojitas son semicoleccionables, digo, para quien le gusta hacer ese tipo de cosas. Yo las guardo porque a veces estos los recorto y los pongo, y ya saben, yo hago mis separadores a veces para los libros, y pues esto se me hace muy lindo que puede quedar como en un separador y se reutiliza y no se anda tirando el papel y demás, ¿no? Todos van a traer a Bambi atrás, por cierto. Eso es muy importante. Bueno, pues el número 3, vamos a abrirlo, miren. Vamos a abrirlo. Y listo. Bueno, ya vieron, es muy fácil. También lo pueden hacer por acá, ¿eh? Lo que pasa es que me gustó hacerlo por arriba a ver cómo sucedía. Vamos a sacarlo. Ahí está el librito. Bueno, esta es una hojita, en realidad no es un cartón, es una hoja de papel bond, ¿no? Este es, bueno, pero no es un bond, este es un papel estucado. Esto es como un cuché mate, un cuché brillante, delgadito, ¿eh? Es un cuchecito muy, muy delgadito. Y bueno, pues ahí vamos a dejarlo por el momento, ahí lo voy a dejar. Y vamos a ver nuestro primer mini libro, el número 3. Se trata de El libro de la selva. Miren qué cosa tan bonita. El libro de la selva, ahí se los voy a poner ahí. Espero que se vea bien. Y pues este color es muy bonito. Miren, es un color turquesa. Podríamos decir un poquito aqua. Igual tiene sus vivos en dorado. Toda la colección tiene estos vivos con hot stamping. Aquí vamos a ver a Mowgli en un hot stamping. Miren qué bonito, que igual hace figura fondo ahí, ahí. Y miren ahí. Y bueno, pues el librito está, como todos, muy bien hechecito. Ahora vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Acuérdense que este es como si fuera así una cajetilla, ¿no? De que le estamos sacando algo. Ahí está. Sale. No, no traten de no meterle la uña ni nada a estos libritos porque se arruinan. Y bueno, nuevamente tenemos un acabado muy bonito, muy bien terminadito. Está forrado. Recuerden, estas son de cartón. Vienen forradas con la impresión. Y lo mismo con los libros, ¿no? Bueno, vamos a poner este por aquí. Y tenemos a Mowgli en portada. Ay, estas impresiones de veras no dejan de sorprenderme la calidad. Miren, me voy a acercar lo más posible. Ay, ay. Vean nada más qué bonita calidad.
El libro de la selva en el lomo. Acá. Y Disney. También algo que acuérdense, va a cambiar. O sea, son los motivos, ¿ven? Aquí, pues los pajaritos de Blancanieves. El Rey León, pues ahí un poquito como de florituras, ¿no? Realmente. No motivos tribales, que hubiera estado interesante motivos tribales. Y acá, pues como una especie de hojitas, ¿no? Y muy bonito. Y la... Ah, miren, también aquí la tripa. Viene con un terminado, ¿no? Al final, en amarillo. Donde, pues, nuestro separador es de color amarillo. Estos separadores tan bonitos. Todos delgaditos, miren qué cosa tan linda. Chiquititos, delgaditos. Muy, muy lindo. Las guardas son del mismo. Miren ahí. Ahí está. Ahí. Miren, las guardas son del mismo motivo que tiene la portada. O sea, pueden notar estos motivos de aquí. Están repetidos en las guardas, ¿no? Un patronaje ahí. Y comenzamos con... Ahí está el libro de la selva. Salvat. Todos vienen así. Mowgli, que ahora sí está en full color. Y bueno, acá está en full color, pero además tiene como... Creo que son como tres tintas más o menos, ¿no? Además de las de los colorcitos. El libro de la selva. Y comenzamos con la historia. Bueno, nuevamente una calidad de impresión. Bien, para el número 3, pues muy buena. Dice, en el mundo circulan muchas leyendas sobre los misteriosos habitantes de las junglas salvajes de la lejana India. Y bueno, pues ya nos vamos. Miren qué bonito. Ahí está Bagheera. Ahí mi luz, mi luz. Ahí está. École, qué bonito está esto. Y corre, pues como ustedes saben, son escenas de la película con algunas máximas, con algunos fragmentitos que van narrando poco a poco el cuento. Bueno, muy, muy lindo. Muy, muy bien. Y corre completo, muy bien. La encuadernación sigue siendo muy buena, ¿eh? La verdad es que esto... Creo que esta colección simplemente va a conservar esta calidad hasta el final. Bueno, ahí están Baloo y Bagheera. Ya saben que en México, no sé si saben, amigas y amigos de Latinoamérica, tenemos la canción de esta película que es muy linda, cantada por Tintán. De hecho, Tintán, uno de nuestros cómicos clásicos importantes para el cine mexicano, pues fue la voz de Baloo. Y bueno, pues ahí está. Y dice edición, dirección, coordinación 2022. Miren, muy bien. Ahí está todo. Salvat.com. Excelente. Nuestro primer librito, el libro de la selva. Perfectas condiciones. Una cosa muy bonita. Esto del separador de listón. Muy bonita. De veras, le dan estos detalles a la coleccioncita. Y vean qué re chulo se adiciona a los otros libritos. Bueno, vamos a ver los otros. Vamos a ver los demás. Y vamos a abrir el número 4. Que el número 4 se trató nada más y nada menos que de Bambi. Ahora los voy a abrir por abajo, que creo que es más rápido. Listo. Muy bien, pues a ver. Igual sale Bambi. Ven qué bonito aquí con el personaje, ¿no? Que es el mismo que vamos a encontrar en toda la colección. Bueno, pongamos a Bambi por acá. Y vamos a revisarlo. Miren aquí, algo interesante que decirles. Va cambiando realmente mucho el color, ¿eh? O sea, están tratando de hacer una colección que de veras, miren, qué lindo. Vayan como jugando con los colores. Pues de una manera muy viva, ¿no? Y los contrastes de las cajas con los lomos, pues son muy bonitos. Vamos a ver Bambi rápidamente. Voy a poner estos aquí. A ver, Bambi, pues lo mismo, miren. Vean cómo otra vez cambian las florituras. Tenemos a Bambi. Ay, aquí está un poquito rayadito. Un poquito. Con todo y que trae la protección, ¿eh? Yo les recomiendo, como se puede ver lo que está uno comprando, pues a lo mejor, yo lo trato de hacer, ¿no? Ver el que venga en mejor estado, aunque a veces, bueno, le falla uno. Vamos a sacarlo.
Oh, este sí está más difícil. A ver, golpecito. Pues no. Vamos a jalarlo del hilito un poquito. Ah, está como pegado. No sale. Ah. Va de nuevo. Golpecito. Pues no, amigas y amigos, no sale. ¿Qué vamos a hacer si no sale? Ah, miren, estaba pegadito. Le hice así, hizo un clic. Vamos a ver, ya salió. Uy, a ver si no estaba pegado de algo importante. No, fue muy bien. Bueno, vieron que si les pasa eso, fíjense lo que hice. Es ver en dónde no hacía espacio y nada más lo separé así. Hizo clic, yo creo que se le pegó un poquito la tinta o algo ahí. Y listo, ya salió. Bueno, igual, ay, el color es muy bonito, es un color azul. Un azul muy, muy lindo, un poquito verdosito, pero no logra ser un aqua. Y luego, vamos a ver, esto vamos a quitarlo de aquí. Revisemos el libro. Pues Bambi, a todo color. Miren, qué coqueto. Qué coqueto, Bambi. Miren qué lindo. Disney. Las guardas, nuevamente, miren. Estas florituras se vienen para acá, en repetición, miren. Oh, bueno, y entonces esto hace que cada uno de estos libritos sean realmente únicos, ¿no? Eso me gusta mucho. Mi Bambi en el color azul de la cajita, ¿vieron? Todo va haciendo sentido, ¿no? El uso del color y demás, miren, ahí está Bambi. Muy bonito, muy, muy bonito. Bambi nació en un lindo lugar, un pequeño y seguro rincón escondido en la espesura del bosque. Y podemos ver la espesura del bosque, bueno, ahí es una panorámica y una doble página con los animales del bosque. Bueno, ustedes saben, amigas, amigos, que Bambi es una historia, mira, aquí está Tambor. Es una historia ruda. Ruda, nos marca a la gente cuando lo vemos chiquito, pero es muy importante porque saben que Bambi habla de muchas cosas. Es una película que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Miren, además qué lindas están las escenas que son las que han seleccionado, ¿no? No quiero spoilear porque habrá quien aquí. Yo no creo, pero habrá quien no haya visto Bambi, ¿verdad? Miren qué cosa tan linda el final. Está hermoso. La calidad, amigas y amigos. Vean ustedes. No. Bueno, no quiero spoilear. Vámonos al final. Ahí un poquito, así muy bonito. Un pic, rápido. Igual, las guardas. Excelente. Y algo que estoy notando es que todos los libritos traen el listón del mismo color. Miren, esto pues está lindo. Yo creo que está bonito. Aquí también podemos ver, miren, la terminación de la tripa. Y miren los cuadernillos. Los cuadernillos, miniatura. No, es que esto es un trabajo bien hecho. No son tan baratos, evidentemente. Miren, cuestan, como hemos visto, 149 pesos mexicanos, o sea, 150. Pero, ay, es que este trabajo de el encuadernado y todo, la impresión, ¿no? De verdad que, amigas, amigos, si tienen de verdad gusto por las cosas en pequeñito, esta es una muy linda colección, ¿no? Y ya ustedes como yo seleccionan qué les gusta y qué no. Vamos a poner aquí a Bambi que va haciendo, vean. Ahí. ¡Wow! Ahora, les voy a decir, este es el número 6. No me gustó la idea de tener el número 5 porque como ya les había yo dicho, de Aladdin hacia adelante, híjole, ya lo de Disney realmente es muy poquito lo que me gusta, muy poquito. Pixar la misma cosa, o sea, no, ya no soy fan de... Digamos de las últimas décadas de Disney, como lo soy de lo clásico, ¿no? Pero bueno, pues para todos los gustos hay. Les decía yo, esta colección contempla inclusive cosas como Los Increíbles, Up, Valiente, Coco. Y bueno, algunas de esas sí me gustan, las he disfrutado y ya las tendremos en la colección. Bueno, pues miren, el número 6, porque el número 5 fue Aladdin, ¿va? Pero el número 6 que sí tenemos aquí es 101 Dálmatas. Ay, amigos, una película que de veras me encantó cuando la vi jovencito, muy chiquitín. Y miren qué lindo están todos los perritos, los cachorritos. Y vamos a sacarlo.
Listo, vamos a poner este muchacho por acá. Miren, así. Ahí. Y la cajita, fíjense, es un color muy interesante. Este color a mí me gusta mucho. Es un verde. Luego le decimos verde limón, ¿no? En realidad es un verde amarillento, así fuerte, ¿no? Muy vivo. Y hace un contraste muy lindo con el color azul. Bueno, aquí tenemos uno de los perritos. Uno de los perritos de estos cachorros dálmata de la historia. Vamos a sacarlo. A ver si este sí sale fácil. Parece que sí. Ahí está. ¡Oh! Perrito dálmata. Miren qué bonito, qué coqueto. La portada está bien linda. Ay, no. Bueno, perfectamente bien. Pueden ver. Estas cajitas de veras que son una monada. Y bueno, vamos a ponerla aquí para que la sigamos viendo en el fondo. Ahí. Bueno, pues otro estilo de florituras. 101 dálmatas. Miren, ahora es al revés, ¿no? El verde, ajá, está en las letras y el azul está en el fondo. Disney, las guardas. ¡Oh! ¡Qué bonito está esto! El color está bien lindo. Bueno, pues comienza en color verde. Miren qué bien. 101 dálmatas. Aquí este muchachito. No me acuerdo los nombres de los perritos. Pongo y Perdita. Con sus 15 cachorros vivían en una acogedora casa de Londres. Ahí nomás. Y bueno, ahí Pongo y Perdita. Cruella de Vil. Que hace poco hicieron el live action de esta villana entrañable que tiene todos los años del mundo con nosotros, Cruella. Bueno, y la historia de los perritos, ya saben, ¿no? Hay un secuestro, Cruella pues ahí anda haciendo de las suyas. Los perritos, todos estos dálmatas se obtienen ahí. ¡Ay, miren qué tal! ¡Miren esta calidad! ¡Qué bárbaro! Pero bueno, pues ya saben, ¿no? Las intenciones macabras de esta mujer, Cruella. Y vámonos rumbo al final. Igual, bueno, aquí la escena familiar. Y tenemos nuestras guardas súper lindas, ¿eh? Nuevamente, sí, ya. Definitivo, por lo menos hasta ahorita. Todos estos amigos han sido de color amarillo, ¿no? Y también esta parte que cierra la tripa, ¿no? Muy bonito. Muy, muy, muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Cumplió con mis expectativas. 101 dálmatas. Nos quedan dos. Bueno, ahí. Formaditos. El siguiente, amigas y amigos, es el número 7. En el número 7 tuvimos a la Cenicienta. Nada más y nada menos. Y ustedes pues se acordarán que acabamos de reseñar el libro de la Cenicienta ilustrado por Arthur Rackham. Editado por Libros del Zorro Rojo. Ahí está el video arriba, ¿no? En la pestañita. Y bueno, pues si no, ahí en el Blogmas, fue parte del Blogmas. Yo creo que es un libro que de veras no se deben de perder. Y bueno, yo creo que todavía lo pueden conseguir. ¡Ay! Ese me desmayó. Yo lo conseguí de viejo, ahí por internet. Entonces, seguramente ustedes pueden. Miren, en este caso, pues tenemos aquí a la Cenicienta en todo. En el momento del baile, ¿no? Qué cosa linda. Y por acá, pues el color es muy bonito. Es un magenta. Un magenta un poquito más oscurito de lo normal. Y hacen este contraste con un color morado. Muy bajito, muy luminoso, con mucho blanco, muy grisáceo. Pues para que también se lea perfecto. Miren qué cosa linda, ¿eh? La Cenicienta. Aquí la tenemos a ella. Ahí está. Que ya saben que se llama Ella, ¿no? Ella. En el cuento original, ¿no? La Cenicienta. Y vamos a abrirlo. Ahí va. Golpecito. Otra vez que no va a bajar. A ver, vamos a separarlo. ¿Será? Ahí otra vez. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué guapa ella! Vamos a poner, bueno, igual. Perfecto, perfecto, todo perfecto. Vamos invictos, amigas y amigos. Ni un error, nada raro. Todo muy bien.
La portada es muy linda. Otra vez al revés. Este es un color, híjole, como que quisiera ser un lavanda, pero realmente es un azul, ¿no? Es un azul muy clarito ahora. Ya lo podemos ver, que fíjense acá se veía más un moradito, pero por el contraste, ¿no?, que hacía con el otro color, con el magenta. Entramos con unas guardas y un color magenta apagado. Miren qué bonito, como muy, muy dulcecito el asunto, ¿no? La Cenicienta. Aquí la tenemos a ella. Ya comenzamos. El cuento de la Cenicienta dice, había una vez. Ay, que ustedes saben, esta historia es triste, triste. En el principio es ruda, ¿no? Una muchachita a quien no querían ni sus hermanastras ni su malvada madrastra. Pues sí, porque sabrán ustedes acordar que la pobrecita muchacha se nos queda huérfana, ¿no? Pero vean ustedes qué escena es esta. El momento es épico, yo diría, en el que los animalitos, que son sus amigos, le están ayudando a hacerse su vestido. Bueno, pues las hermanastras, ¿no? Griselda y Anastasia, que así les conocimos aquí en México. El Hada Madrina. Y Vividi Babidibú. ¿Cómo de que no? El Príncipe, el Gran Encuentro. Ahí vamos a ver. Sí, ahí que se vea. Ahí, miren. Ahí está la escena. Está tan chiquitito que de veras me está costando trabajo que enfoque la cámara, porque tengo que acercarlo mucho. Pero pues que sí enfoque, ¿verdad? Y bueno, pues este sí no se los puedo yo spoilear, porque todo mundo conocemos, ¿no? El momento en el que la Cenicienta logró, pues, que su piecito encajara, y de pronto tenemos a la pareja de Royal Family, amigas y amigos. Royal Family. Y para siempre jamás vivieron, ya saben, vivieron por siempre felices. Ay, qué bonito está esto. Termina, ahí están todos los legales, nuestra guarda, nuestro librito. Esta es una de las historias que a mí más me gustan de Disney. Realmente Blancanieves, la Cenicienta, son como las más entrañables. Peter Pan también. Miren, igual, otra vez amarillito todo. Pero fíjense que creo que escogieron un color muy bien identificado para la colección, porque en todos los casos, no sé si ustedes lo notan, pero la combinación es muy bonita, muy buena, ¿no? Bueno, pues nos metemos aquí. Y vamos por el último, amigas y amigos. Espero que se hayan quedado hasta aquí, porque pues la intención es mostrarles. Y si no van de corrido, no se preocupen. Adelántenle y vean el librito que les interesa. Lo siento si querían ver Aladdin. De verdad, perdónenme, pero es que no quiero tenerlos todos. Son muchos. El dinero anda abajo porque hay otras colecciones corriendo. Y la verdad es que esas otras películas no son así como tan lo mío, la verdad. Bueno, número 8, antes de que lo abra. Número 8. Tenemos a Peter Pan. ¿Cómo de que no? También lo reseñamos en el blog más, en la edición de Peter Pan en Kensington Gardens. Ya lo tenemos ahí. Y bueno, pues igual, ilustrado por nadie más y nada menos que J.M. Barrie. Bueno, perdón, por Arthur Rackham y por supuesto la historia de J.M. Barrie, ¿no? Bueno, ahí vamos. Vamos a abrirle. Pues hasta ahorita, no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que cumple muy bien lo que promete esta colección, que los libritos vienen en perfecto estado, que están muy bonitos, que vienen bien protegidos. Yo me decía, ¿cómo le van a hacer para que estas miniaturas empaquen perfecto y anden por todas las tiendas sin que se rompan? Pues miren, la verdad es que esta manera en la que solucionaron el empaque, pues está súper bien. Vamos a ver nuestro libro Peter Pan. Vamos a ponerlo por acá. Lo que no quiero es el charol. Ahí está. Muy lindo. Miren, miren ustedes. Un color verde oliva. Muy bonito. Muy, muy bonito. Con amarillo muy, muy clarito. Como un color cremita. Al menos eso se ve aquí. Ahorita vemos si no es el contraste. Aquí la foto de nuestro querido Peter Pan. Ahí está. Y, oh, es como un cafecito clarito, capuchino. Está bien lindo el color, ¿eh? Le da una onda como maderosa, como muy bonito. Vamos a verlo. A ver, golpecitos. Ahí está, miren, golpecitos.
Y ya quiere salir. No lo logro. Fíjense que los primeros se acordarán que salieron facilísimo. Ahí estamos. Ahí está. Y chachán. Pues el último que ha salido de la colección hasta hoy. De hecho, estos los recogí apenitas, apenitas, amigos. Hoy los recogí. Y tenemos, pues sí, es un color cafecito muy, muy bonito. Café un poquito verdosito. Muy lindo. Bueno, este Peter Pan, que es, ya saben, es una especie de humano que parece hada, pero no es una hada, pero tampoco es un humano, ¿no? Tiene toda una onda él. Y con las guardas igual verde olivo, muy bonitas, muy muy bonitas, mírenlos, ahí está. Ahí está. Evidentemente acá todo en verde, ajá. Ahí, déjenme ver aquí, a verde, sí. Peter Pan. Y dice, en el cielo, en los confines de la imaginación, hay una isla verde llamada la Tierra de Nunca Jamás. Y vean ustedes el detalle. Ahí mero. Ay, pues muy bonito. Recordará, no sé si ustedes saben esa anécdota, que para la película de Alicia en el País de las Maravillas se hizo una canción que iba a ser la protagonista, digamos, de la película, pero no gustó y por lo que ustedes quieran se terminó enlatando. Bueno, tantito tiempo después, cuando se filma Peter Pan, utilizan esa melodía, le cambian la letra y se vuelve la canción icónica de esta película, ¿no? Bueno, son datos Disney, ya saben, que nunca faltan. Aquí está Garfio o Hook. Aquí está Peter. Mira más, que bien se ve. La impresión está... A ver, ahí que se ve mejor el... Ahí, ¿verdad? Ahí está. Y a ver, vamos a ver. Ahí, miren, aquí está Wendy. Wendy, por acá vamos a ver. Vamos a ver un poco más de la acción, miren. Llegando a Nunca Jamás. Y ahí, miren, luchando contra Garfio, que les está aventando ahí la bola de cañón. Las sirenas. Ahí, 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 ahí está. Muchos momentos, muchos momentos. Los niñitos ahí vestidos, los niños perdidos, ¿no? De Lost Boys. Que bueno, como ustedes saben, viene ahí de un asunto muy, mucho más fuerte en la primera obra, ¿no? De Peter Pan. Esto de los Lost Boys. Los niños que les va a poner en sus tumbas, ¿no? Ahí un. Es como una especie de tributo que hace Peter. Ah, miren qué bonito. Qué bonito. Oh, campanita. Campanita Twinkle Bell. ¿No? Tinkerbell, perdón, Tinkerbell. Sí, qué bonita. Ahí está. Que bueno, con el polvo de estrellas de un hada, pues todo el mundo puede volar, ¿no? Y ahí está. Finalizamos con las guardas y por último, pues sí, otra vez, muy bonita la combinación, muy bonita con el amarillo. O sea, el amarillo, ya vimos, no tiene pierde, es un color que combina con todo, ¿no? Sobre todo si tenemos dorado en las ediciones, ¿no? Bueno, amigas, amigos, pues así, miren, cerramos Peter Pan, lo ponemos y déjenme mostrarles lo que va de la colección hasta ahorita. Que bueno, conforme vaya pasando el tiempo, ahí estoy, ay, espérame, va a ser un poco menos nutrida de lo que se esperaría. Ay, no lo logro, están muy grandes para mis manos. Ahí está, miren. ¡Qué bien se ven! Ahí están ellos, miren qué cosa tan linda. Bueno, pues del 1, ¿verdad? Vamos al revés, ¿no? Como que estamos leyendo manga. Del 1 y hasta el último, que es el 8, ¿no? Que me faltaría aquí uno, pero bueno, pues... Igual, ¿no? La calidad creo que se espera es la misma. Realmente creo que vale mucho, mucho el esfuerzo de juntar estos libritos. Como les decía yo, pues miren, si tienen gente chiquita en su casa, sobrinos, hijos, nietos, amiguitos, vecinitos, que la lleven muy bien y quieran dar un bonito regalo, quieran impulsar esto de la habilidad lectora y del gusto por las historias, de veras yo creo que esto es una gran ayuda, es un gran aliado.
Y si son como yo, ya un adulto al que le gustan las ediciones bonitas, que es un bibliófilo y pues como ya saben, aquí en el canal la vemos muchos como nosotros, ¿no? Pues sin duda se los recomiendo. Los crisolines son más grandes que estos. Entonces imagínense que son unas verdaderas miniaturas del librito, pero además con mucho sentido. O sea, no nada más traen las fotos, sino que trata de contar la historia de la película y lo hace de una manera muy agradable, ¿no? Bueno, pues sin más, miren, los voy a voltear para que vayan en orden. Por aquello del talk. Les mando muchos saludos. Les agradezco enormemente. Hay algo que no hice antes de que me vaya. Miren, a ver, vamos a ver nada más así. ¿Cómo se ven? ¡Híjole, miren qué bonitos! Porque también las cajitas solitas hacen una súper, súper combinación. Y bueno, les decía muchas gracias. Les mando muchos saludos, espero que tengan una gran semana y nos vemos en la próxima. Esta semana, ya cerró el concurso. Voy a hacer el video del concurso y esta semana lo voy a publicar para que veamos quién ganó ese libro de Neil Gaiman que les voy a enseñar aquí. Para que vean que aquí está, nada más y nada menos que The Dangerous Alphabet. Así que a quienes participaron, pues ya esténse atentos esta semana porque vamos a tener a nuestro ganador, ganadora. No sabemos quién es. Bueno, pues les mando muchos saludos. Cuídense mucho y que sea una gran semana. Adiós. ¡Qué barbaridad! Yo despidiéndome y todos están al revés. Déjenme, se los volteo para que los vean como deben de ser leídos, ¿verdad? Nada más para... ¡Ahí tenemos! ¡Miren qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Listo! ¡Se leen perfecto! Y bueno, ¿cómo sobresale el de los dálmatas? Se ve súper cool. Bueno, ¡adiós!